Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a esta hermandad de Pollo y Ronquis. Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y esto es un nuevo video. Oigan, de verdad me han estado preguntando que qué pasó con los videos de conspiración y teoría y todo este rollo. Aquí están, este canal es 100% conspiración y teoría. Que yo suba uno que otro video de videoraciones, de productos, de marcos, de reality, es otra cosa, pero mi contenido original es de conspiración y teoría. Ok, ustedes me pidieron que sinceramente analizara a Pipe Bueno y a la Maluma. Y como yo estoy para ti y tú estás para mí, vamos a analizar este video. Antes, no se te olvide que en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme, porque tengo Facebook, Twitter, Instagram, un segundo canal alternativo, una página oficial por si quieres pasarte y sobre todo por si quieres dejarme un mensaje, una sugerencia, una crítica. Lo que quiera, yo lo recibo con muchísimo gusto. Tequila, Pipe Bueno y la Maluma. Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano. Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo, en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaetón junto a los artistas como Maluma, Wisin, Jay Álvarez y Sion. Y todo esto para prepararse para entrar a esta secta llamada Los Illuminati. Porque tengo que decirle, este bicho firmó el pacto confirmadísimo en el tema tequila con la Maluma, tequila. Porque tenemos que recordar que Pipe Bueno es marido de una beta, esclava al servicio de la élite, porque la innombrable Luisa W, como yo le digo yo, la innombrable, porque todo el que la nombra se muere, ella estuvo involucrada también en la relación con el amigo de Pipe Bueno, que era otro cantante urbano también, que es este chico. Y resulta pata que este chico desgraciadamente tuvo una muerte muy trágica aquí en Colombia, ya todos saben la historia. Y el día que muere él, el día de su entierro, Luisa W se le da por llevar el ojo que todo lo ve en la mano y un top mostrando de una u otra manera como que no le importó la muerte de su expareja. Porque esta chica muestra simbología, tiene simbología y caracteriza simbología en todo lo que la rodea. Hablando de Legarda, es decir, Pipe y Legarda eran amigos. En fin, rey muerto, rey puesto. Pero hay que decirlo, desde que Pipe está con la innombrable, está horrible ese muchacho. Entonces, sin más preámbulo, vamos a analizar este video donde yo digo que Pipe Bueno sí firmó el pacto y que él sí hace parte de la hermandad oculta gracias a Maluma. Mostrando cómo el alma puede morir o secarse cuando se vende en sí la esencia y la pureza de una persona y se abren portales huecos y profundos en el ocultismo y el satanismo. Debido a que esto es lo que promueve este video y lo que vemos al inicio del video, que esto es un pacto y un ritual de iniciación. Seguido en el video vemos algo muy interesante, el teléfono rojo presente que representa la elección de ese llamado que se hace a ese artista en particular para firmar el pacto y hacer parte de la hermandad oculta. Así como lo pudimos ver en el video de Camilo Ropacara, casualidad o patrón de la hermandad oculta. Recuerden que la élite busca al artista, la élite llega y toca a tu puerta, tú no lo buscas a ellos, ellos te eligen a ti cuando ven potencial y más cuando hay un padrino de por medio. En este caso, Maluma fue el padrino de Pipe Bueno y Shakira fue la madrina de Camilo Echeverry. Seguido vemos nuevamente el teléfono representando el color de sacrificio y la élite, la esencia, la que vemos en el círculo que forma un ojo que todo lo ve, señal inequívoca de los Illuminatis. Y las letras en rojo, color del pacto de sangre. Eso apenas en el inicio, imagínense lo que hay que profundizar en el video. Seguido en el video sale como un fondo rojo, color de sacrificio y dos búhos, homenajeando a Bohemian Group y Moloch, una deidad que adora la élite oculta, sin olvidar los dos pilares masones de Boa y Yashin, la cual se usa para rituales satánicos y del ocultismo. Así como en ropa cara de Camilo, a estas tres chicas le representan unas llaves que son la entrada a Pipe Bueno, a estas sectas, a esta fama y a esta riqueza. Recuerden que la élite premia al artista después que firma el pacto y lo rodea de lujo, porque hacen creer que la manera más fácil de vivir es vivir rodeado de lujo. Y no, yo prefiero vivir como vivo, cómodamente, pero rodeado de gente que me quiera sinceramente. Porque al final los artistas también los quieren por lo que representan. Seguido sale Pipe Bueno vestido
sacerdote satánico, y esto como inicio al ocultismo, ya que representa ese pacto que todo artista hace antes del sacrificio de sangre y para alcanzar la fama mundial. Mientras tanto vemos a Maluma detrás del teléfono. Recordemos que él fue quien invitó a Pipe Bueno a esta secta. De hecho, Maluma es quien representa a la élite al mandar a esta mujer para que enganche a su amigo. Ya entiendo por qué Pipe Bueno está tan feo y tan delgado, sinceramente. Y lo podemos ver cuando más adelante vamos a connotar ciertas cosas que representan todo artista que tiene el pacto. Seguido en el video, y lo más sónico, es cuando vemos un cuadro con almas perdidas en un mundo destruido, simbolizando el concepto de toda alma de todo artista al firmar el pacto. Y en el centro, ni más ni menos que los cuernos en representación a Bafometo, una deidad que adora a todo el que firma el pacto, o sea, el mismo Lucifer. Y para joderlo aún más, una lámpara de forma de reptil. Esto como sumisión a la élite de que Pipe Bueno hará todo por tener fama y fortuna, así como lo hace Maluma, promoviendo a los Anunnaki. Ya todos sabemos qué significa esto, connotemos y continuemos. Y de hecho podemos ver esos cuernos cuando vemos a Pipe Bueno vestido de negro, simbolizando este ascenso o esta espera que él está teniendo para ir a hacer el sacrificio. Verdaderamente que este video sí fue un video de sacrificio. Seguido sale Pipe vestido de color púrpura, color de sangre, en una habitación toda de rojo, con una de estas mujeres que representa a la élite, y más al ver como una figura no humana está detrás de la ventana acechando el alma de Pipe. Debido a que el precio de la fama es la misma alma del artista, y esos colores simbolismo de la sangre que sí se usa en los rituales. ¡Oh, Poyronki! Aquí lo confirmamos al ver que esa deidad no humana para la cual estaba dispuesta a llevarse el alma de Pipe Buena desaparece en segundos. De hecho, seguido vemos cómo él tira el teléfono, esto como confirmación que se aceptó el pacto, y el protagonismo del teléfono rojo es el llamado de los Illuminati, ofreciéndole fama y fortuna. Teléfono que vuelvo lo digo, vimos en el video de Camilo Echeverry. Spoyerronkis, ¿han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos? Pero no podías averiguar ni sabías qué es. Déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto. Sociedades secretas, religiones misteriosas, artistas controlados y los Illuminaris han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos. Pero ya no, porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él. Si te suscribes a esta hermandad y ves todos mis contenidos, despierta, porque esto es un llamado a un levantamiento. Ya todos sabemos qué significa esto, connotemos y continuemos. Y sinceramente, el que no quiere ver, que no vea, porque este muchachito que está metido en esto, está metido de punta a punta. Seguido vemos a Pipe vestido de reptil, esto homenajeando a los Anunnaki y estas sectas y seres que adoran la élite oculta. De hecho, miren que hay tres cuernos en el cuarto rojo, el teléfono rojo que representa el llamado de la élite, los cuernos que representan a Baphomet, el color sangre que representa literalmente el sacrificio, y las dos columnas de Boa y Yashi, una misma imagen de sacrificio y sangre. Y esa pureza que hablaba al inicio, que pierde a la persona en el alma, la representa y la confirma el vestido de blanco. Primero lo vemos vestido de blanco, representando la pureza. Luego lo vemos vestido de negro, representando el iniciado. Y por último, de rojo, esto representando el sacrificio y pacto de sangre. Así como lo hemos visto en mil y un videos aquí en mi canal, pincha querida, para que te des cuenta que yo no te estoy mintiendo. Sin olvidar el espejo que está detrás de él, esto representa la destrucción de la mente del artista y la desintegración de la persona para crear alter ego que son usados para llamar a las masas. Blanco, negro, un círculo abierto que Pipe hizo para su vida y la familia, y la dualidad entre el bien y el mal. Eso lo podemos ver en cuestiones de segundo, y aquí estamos viendo las imágenes, no me lo estoy inventando yo. Símbolo de masón y ocurantismo. El video es pura programación MK Ultra, y cómo Pipe Bueno hizo esta transición de firmar el pacto olvidando su alma simplemente por tener fama y fortuna. Y de hecho Maluma ayudó a que el amigo entrara para Maluma subir de ascenso, porque lo que yo decía al inicio, porque firmó el pacto, en el video vemos marihuana, tragos, mujeres, dinero,
todo lo que un artista quiere cuando es famoso o cuando la élite lo ofrece a cambio de su alma. Porque hay que decir la verdad, chicos, Satanás vino en este mundo a ofrecer riquezas a cambio de alma. Entonces, Satanás se le presentó a Jesucristo y le dijo que le entregaba todos los reinos del mundo si la adorare. Eso hacen los artistas hoy en día, adorar a Satanás, promover su agenda y promover esa nueva religión para así adoctrinar a las masas y mantenerlos adormecidos y sobre todo olvidarnos de un solo Dios que existe, que se llama Jesucristo. Al finalizando el video vemos cómo Maluma hace el ojo que todo lo ve, confirmando todo lo que dije anteriormente y el proceso de ritual de Pipe Bueno en el mundo del ocultismo. Y más cuando vemos un caballo negro y un caballo blanco. Dualidad entre el bien y mal, color típico de los masones y el yin yang. Para que se den cuenta que yo no me lo estoy inventando, todo está aquí. Entonces vamos a dar el video por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor regálame un like, suscríbete, activa la campana de notificación. No se te olvide por pasarte por mi canal, porque tengo mucho más videos, análisis de este tema y de estos artistas colombianos. Porque hay que decirlo sinceramente, al paso que vamos, todo artista que tú ves a nivel mundial es porque firmé el pacto. Porque chicos, nadie llega a la fama por casualidad, llegan con un propósito y es promover el nuevo orden mundial. Entonces, no siendo más, me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Ey, no se te olvide que pinchando acá arriba ve más video reacciones por si te interesa. No se te olvide compartir este video, regalarme un enorme like y un enorme comentario y sugerirme con tus demás amigos para que esta familia Pollo Ronqui crezca muchísimo. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me comparta uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido.